¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en nuestro programa de Alianza de Maestros, de Alianzas por la Paz. Y bueno, agradecerte que nos acompañes el día de hoy, que vamos a ver un tema que lo vamos a relacionar con un hecho sumamente lamentable que en estos días acaba de suceder. No sin antes agradecer una vez más a don Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación de Escuelas Secundarias Técnicas, todas las facilidades que nos permite para poder realizar este programa. Y agradecer también al equipo de DGESTV que nos ayuda y que nos permite estar siempre puntuales para con la realización de este evento. Y acuérdate, nuestro eslogan, DGESTV, te ve aprendiendo. Y sin más, pues bueno, vamos a comenzar. Seguramente te habrás dado cuenta que en estas semanas, desafortunadamente, acaba de pasar un hecho sumamente delicado, en el cual en la comunidad americana resulta que un chico, desafortunadamente un chico de 19 años, disparó contra una comunidad educativa, contra un grupo de alumnos, en el cual desafortunadamente las noticias nos dicen que han fallecido alrededor de 20 personas, 17, 19 están heridos, pero esto nos invita sin duda a tener una fuerte reflexión en ese contexto. Pongo un antecedente más porque creo que es importante, ya que de acuerdo a lo que nos han dado las noticias, este chico, fíjense que era huérfano. Después fue adoptado y al parecer hace poco fallecieron los padres adoptivos. Y el chico al parecer se fue a vivir con algún familiar, con algún amigo en ese sentido. Pero que este chico iba teniendo, desafortunadamente de acuerdo a lo que nos están dando de noticias, pues toda una serie de antecedentes en el cual traía un referente sobre el tema del uso de las armas. Y volvemos a lo mismo que hemos estado platicando en nuestros programas anteriores. ¿Qué pasa y qué sucede? Y hoy, un poco a manera de ilustrarnos a la antigüita, si me lo permites, quisiera compartir contigo esta reflexión del día de hoy a raíz de este acontecimiento, porque se me hace un referente importante que tenemos que hacer la mención. Pues bien, como tú lo sabes, en todas las familias vemos que existe los padres y los hijos en ese contexto, y pues bueno, sin duda existe un vínculo. Este vínculo que sin duda para muchos, que a veces lo damos por entendido, déjame decirte que este vínculo es sumamente importante, porque este vínculo que se genera entre los padres y los hijos nos va a brindar sin duda, en especial a ti, tú que me puedes ver, tú que estás viendo o que estás en este momento también tomando tus clases, te brinda un hogar. Y este hogar, si me lo permites, te va a brindar una serie de elementos que a veces los hemos perdido un poco de vista, los damos ya por hechos. Te brinda seguridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Tienes un espacio en el que seguramente tienes dónde dormir, dónde comer, dónde cubrir ciertas necesidades básicas, tan simples como incluso puede ser el sueño en ese contexto. Además de esto, un hogar, y bajo este vínculo que estamos hablando, también te va a generar el sentirte aceptado o amado, si me lo permites. Este elemento, que es tan importante en nuestra sociedad, déjame decirte algo. Hay muchos chicos que pueden tener esta serie de factores de seguridad, pero a la hora de ser aceptados y de ser amados, no todos así lo sienten. Todo parece indicar que este chico, así como el de Monterrey y así como el de otros tantos que desafortunadamente han hecho este tipo de atrocidades, este factor, este elemento de ser aceptado, ha faltado. Pero además, no solamente es la seguridad o el sentirse aceptado o amado, es además que este hogar y bajo este vínculo también existe otro elemento importante que implica, sin duda, por ponerlo como la atención, una atención especial, sobre todo en el plano de las emociones.
Pero esto además, si me lo permites, nos genera el siguiente referente. Sin duda este sería el panorama idóneo. Pero además, en el caso tuyo, y me voy a referir a ti, tienes además un detalle bien interesante. Y esto espero que a través de tus clases, de tus diversas clases, te lo hayan podido brindar. Punto número uno, tú en este momento de tu edad, 12, 13, 14, 15 años, estás teniendo una serie de cambios que a veces los perdemos de vista. Estos cambios, para tu información, y que seguramente los tienes muy claros, son físicos. Estás cambiando físicamente, tu voz, son afectivos. No me vas a negar que un día te paras de buenas, otro día quién sabe, otro día ya te estás enojando y nadie supo por qué. O incluso cuántos de tus compañeros de repente hoy están de buenas y el día de mañana ya están de malas, o porque el maestro llegó y simplemente le hizo una pregunta de la clase y ya pensó que la traen con él. Es decir, traes una revolución física, afectiva, y obviamente esto influye en las emociones. Pero además, existe algo que muy pocas veces lo analizamos. Tú tienes además, ya desde este momento, algo que se llama temperamento. Y este temperamento, claro que va a influir. Va a influir en esta parte afectiva, en esta parte emocional, y claro, esta parte también de tu temperamento influye sin duda en incluso cómo puedes visualizarte en esta vida. Ahora bien, imagínate alguien que tenga roto este vínculo con los padres, con esta revolución de cambios que tiene, y luego, ante una falta total de estos elementos que te acabo de decir, ¿en qué detona? En algo que desafortunadamente ya lo hemos visto, y se llama violencia. Pero además, hay un referente que quiero todavía compartir con mayor precisión. Todo esto en conjunto, cuando lo perdemos de vista, te va a generar violencia. Pero hay algo que tienes que visualizar y que es muy importante. Eres una persona tan especial que hay un elemento desde ahorita que tienes que considerar. Y se llama dignidad. Y esta dignidad no solamente es aquella que muchas veces tenemos referencia en decir, como algunos mal lo ocupan, decir, ah, es que se siente muy digno. No. Dignidad viene de dignidad, de digno, de grandeza, de ser especial en ese contexto. Y tú a esta edad, a tus 12, 13, 14, 15 años, eres especial. Tienes una dignidad. Y esta dignidad te invita a que, como hace un momento te lo dije, seas grande en ese contexto. Sí, grande con todos tus cambios. Grande en este contexto de encontrar en estos referentes cómo poder ser mejor persona en ese contexto. El gran problema de la violencia que estamos teniendo es que la violencia se va a terminar cuando chicos como tú entiendan el valor de esto que te estoy hablando. ¿Por qué razón? Porque muchos de tus amigos, de tus compañeros, cuando no entienden este punto de la dignidad, cualquier tonto hace con ellos lo que le place. Hay una frase muy importante que te la quiero compartir. Cuando tú dejas que tus alegrías sean dominadas por otros, entonces no estás entendiendo el valor de tu dignidad. Cuando tú dejas que otros influyan de tal manera
en que te digan cuándo reír, cómo reír y de qué manera hacerlo, no has entendido tu dignidad. Porque esta dignidad, que es hacerte grande, grande, sin duda es lo que te va a dar el camino para que puedas desarrollar y crecer como ser humano. Claro, los padres tienen que abonar a esto también, sin duda. Estos referentes que te he puesto, sin duda, ayudan a que tú fortalezcas esta dignidad. El problema de la violencia se acaba en la medida en que tú entiendes que eres una persona importante, digna, que merece respeto. Escuchaba en alguna ocasión la narración de una persona que se dedicaba al secuestro. Y cuando le preguntaban que por qué le hacía, su respuesta era, porque no me importa la vida del otro. Es decir, esta persona había perdido totalmente la referencia de lo que es el valor de la dignidad de una persona. Cuando tú entiendes que este valor es algo increíble, especial, entonces entiendes de que vales y es importante que lo tengas presente. En la medida en que tú vales, en que tú te amas y te consideras una persona digna de cada una de las cosas que estás recibiendo, en esa medida vas a poder crecer y ser mejor ser humano. Hoy lo que necesitamos es que chicos como tú entiendan que el valor de su dignidad los hace ser especiales. Los hace ser únicos y los hace ser grandes en ese sentido. Desde esta edad que tienes, tú puedes romper el ciclo de la violencia en la medida en que tú digas y entiendas esta dignidad. De una manera muy práctica. Si alguna ocasión alguien te llegara a decir, oye, es que esto que acabas de hacer es una porquería, deténlo. Y con firmeza dile, ninguna porquería, es mi esfuerzo. Lo hice con mucho cariño, puede tener errores, pero es mi esfuerzo. Siempre valora tu dignidad. Cuando alguien llegue y te diga, eres un perdedor, como es muy común que se diga con los muchachos, eres un perdedor, no sirves para nada. No, soy importante, soy especial y sé hacer muchas cosas muy bien. Y en esa medida, puedes ir rompiendo el ciclo de la violencia. No te calles. Tu dignidad es un factor indispensable, no en este momento solamente de tu vida, lo será para el futuro. En la medida que seas más digno, podrás hacer más digno a otros, porque aquel que entiende su dignidad es capaz de respetarse y automáticamente respetar a otros. Hoy quiero finalizar una vez más invitándote a que dejemos huella, como ya te lo he comentado en ocasiones anteriores. Hoy es un día muy especial también, y en función de que así como hay chicos que desafortunadamente utilizan las armas para lastimar a otros, en tu caso estoy convencido que serás un instrumento de paz en favor de la dignidad de otros en ese contexto. Y antes de despedirnos, vamos a agradecer una vez más al licenciado Manuel Salgado Cuevas, él es director general de Educación, de Escuelas Secundarias Técnicas, por todas las facilidades que nos ha dado, es un gran señor y muy claro en este proceso de la educación. Agradecer también una vez más a todo el equipo de DGETS TV por la oportunidad que nos dan, por el apoyo y sobre todo, porque sin su esfuerzo, este esfuerzo no sería posible. Y recuerda, una vez más, el eslogan de este espacio, DGETS TV, TV Aprendiendo. Deja huella y hasta la próxima.